Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, Manuel, por estar aquí con nosotros. Manuel es ya amigo y colaborador de la Fundación Conversación y del Club Toqueville. Y la verdad es que siempre amablemente vienes, da igual la hora, aunque sea un viernes a las 7, acepta venir y nada, gracias. Porque además el tema es capital, es un tema que es muy difícil de explicar. Siempre hay, o se es liberal o se es católico, la religión no termina de encajar en los últimos 200 años en su hueco dentro de la política. Siempre es un momento de conflicto, ocasión para una discusión, a veces incluso demasiado violenta. Y bueno, el personaje de Lord Acton ayuda a encajarlo. Os presento un poco a Manuel, aunque no es fácil, pero bueno, tengo aquí una chuletilla brevísima, porque su currículum sería para una charla adicional. Es doctor en ciencias políticas por la Complutense, trabaja en la Universidad Rey Juan Carlos. Su primera obra fue Anticlericalismo y libertad de conciencia, política y religión en la Segunda República, o sea que ya veis que desde el doctorado ya se metió en el ajo, en el tema que también hoy nos ocupa. También es autor del Camino a la democracia en España, en Gota a Gota, El precio y la exclusión, La política durante la Segunda República, y luego tiene un libro que a mí me encantó también, que es Cuando lo nuevo se hace viejo, que publicaste con Javier Redondo, que es un libro de, ¿cómo le llamas?, micropolítica o... No, ese es más de politología. De politología, sí, ¿no? es sobre el origen y desarrollo de Podemos. Y bueno, Manuel además trabaja tanto el tema de los populismos como el tema de la libertad religiosa, como la política del siglo XIX, y además tiene ese raro perfil que se da pocas veces en los académicos, que es que conoce el mundo práctico de la política, con lo cual no juzga solo desde el intelectualismo, sino que también desde el realismo que exige la política. Entonces es un perfil que es realmente difícil de encontrar y para nosotros es una suerte poder contar hoy contigo. Muchísimas gracias, Manuel. Pues nada, gracias a vosotros. Gracias a todos por estar aquí esta tarde de viernes, por fin lluviosa, y gris. Ya era hora de que lloviera un poquito y nos diera un respiro el calor. Bueno, es un placer. Últimamente no me prodigo mucho, no voy a muchos sitios, pero bueno, con Armando y con la Fundación Conversación siempre es un placer, y con la Club Toqueville es un placer colaborar. La verdad es que Armando me pidió que viniera a un encuentro, a una charla para hablar de Lord Acton, y bueno, aprovechar a Lord Acton para hablar de la relación entre catolicismo y liberalismo, porque hace poco hemos estado trabajando, que él también colabora en un trabajo colectivo, recuperando a Lord Acton. Para mí es un desafío porque yo publiqué este libro que salió en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales hace... pues ya me da vértigo decirlo, porque aunque solo tengo que ver a mi hijo mayor para darme cuenta del paso del tiempo, en el 99, esto es la edición de clásicos del Centro de Estudios Políticos, heredero del Instituto de Estudios Políticos. Lord Acton es un personaje muy, muy desconocido en España, aunque mucho en la tradición intelectual anglosajona y también no solo británica, sino norteamericana. Esto lo sacamos en el año 99, a partir de una edición que había de los años 50, aunque la traducción se hizo nueva, y yo preparé un estudio preliminar muy, muy largo, y añadimos algún texto nuevo de Lord Acton. Se había publicado con una muy mala traducción los ensayos, una selección de ensayos de Lord Acton que había hecho una de las grandes especialistas en la figura de Lord Acton, que es Gertrude Himmelfarb, que es una destacada intelectual del mundo conservador y católico norteamericano, una autora muy recomendable porque además nunca rehuyó la polémica. Y Gertrude Himmelfarb hizo una colección de ensayos en los 50 y aquí se tradujo. Y lo cuento porque se tradujo y se publicó en los años 50 en el Instituto de Estudios Políticos, en plena dictadura, pues una serie de ensayos que en teoría estaban asociados a un católico liberal británico. No deja de ser curioso de algunas cosas que salían en ese famoso Instituto de Estudios Políticos, que es anterior al actual Centro de Estudios, ahora Políticos y Constitucionales y anteriormente Constitucionales. Bueno, el caso es que yo había trabajado esto a finales de los 99, después de una estancia que estuve haciendo en Estados Unidos. En aquella época era mucho más difícil conseguir materiales, no como ahora, entonces había que ir a las bibliotecas. Las estancias tenían un bastante sentido investigador. Entonces, una temporada maravillosa que pasé en la Weiner, en la Library, preparando el estudio sobre Lord Acton.
Y esto lo hice a la vez que hacía la tesis, o sea, esto se publicó dos años antes de la tesis. Mi tesis, yo es que vengo de un área rara de historia del pensamiento y movimientos, que somos gente de ciencias políticas que hacemos historia. Por eso tengo esa doble faceta entre pensamiento político, historia política y ciencia política. Por eso un poco mi currículum es así de entretenido, ¿eh? Un poquito de pensamiento político, mucha historia política y un poquito de ciencia política. El caso es que yo no había trabajado Acton, no lo había vuelto a trabajar en 20 años. Pero hace poco a Paloma de la Nuez, que también fue una de las pocas personas que editó unos ensayos sobre Lord Acton, curiosamente yo no la conocía de nada, nos conocimos haciendo las ediciones por casualidad los dos a la vez, y entonces hace poco nos pidieron a Paloma de la Nuez y a mí, más bien a ella, que trabajáramos en una cosa sobre Lord Acton. Entonces hemos vuelto a retomarlo. O sea, para mí este es un tema que tenía un poco abandonado ante otros menesteres de historia política durante mucho tiempo. Bueno, entonces, yo voy a introduciros un poquito a la figura de Lord Acton y algunos de los temas que yo sé que a Armando le interesan y por lo que él supongo que me ha pedido que venga esta tarde aquí. Lord Acton, como os digo, es un personaje interesante, pero también complicado. O sea, yo diría que historiador de las ideas, podríamos decir, aunque era mucho más que un historiador, porque también tuvo una cierta faceta política, poco, yo creo que no le gustaba mucho, llegó a ser miembro de los comunes, pero no le gustaba, yo creo que demasiado. Ocupó los últimos años de su vida una cátedra muy importante de historia en Cambridge, pero fundamentalmente, y también tenía una cierta faceta, yo creo que grandes conocimientos de teología y de otros campos, pero sobre todo era un historiador del pensamiento, un historiador de las ideas clásico. Lord Acton es un personaje inglés, del mundo inglés, del siglo XIX, contemporáneo de la reina Victoria, o sea, nació prácticamente a la vez que la reina y murió prácticamente a la vez que ella, o sea que de entre 1834 y 1902. O sea, que prácticamente es lo que, con el título famoso del libro de Strachey, se podría decir que es un victoriano eminente. A veces se lo ha llamado así, uno de los victorianos eminentes. Aunque yo creo que él tampoco era exactamente un victoriano en el sentido que el término suele estar asociado con el moralismo. Pero bueno, el caso es que él es un contemporáneo del largo reinado de Victoria, una época dorada y muy importante en la historia de Gran Bretaña y del Imperio Británico. Pero a la vez es un personaje curioso, porque él había nacido en Nápoles, era hijo de una madre, digamos, su madre estaba más bien vinculada a ese mundo de cosmopolita de Centro Europa, entonces él realmente, aunque es un católico inglés, se puede decir que era el típico personaje de mundo cosmopolita del siglo XIX, que estudió no solamente en Gran Bretaña, sino también durante mucho tiempo en Alemania, y que tuvo la oportunidad, porque así se lo podía permitir su origen familiar y social, de viajar siendo muy joven por muchas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos. Conoció también un Estados Unidos pues un poco más tardío que el de Tocqueville, pero bueno, también tuvo esa oportunidad de viajar. Entonces era un personaje inglés pero cosmopolita. Esto, desde el punto de vista del catolicismo, es importante porque él no era un católico francés, español o italiano al uso. Bueno, si es que existía eso, ¿no? Era un católico en un contexto muy diferente al de otros católicos en el siglo XIX. Porque su vida y su formación, para empezar, su vida como católico se inserta en la Inglaterra de los años 50 hasta la segunda mitad del XIX. Entonces, claro, allí ellos eran una minoría. Esto es importante, ¿no? Desde el punto de vista del catolicismo, no podemos llamarnos a engaño, ¿no? Luego, por otro lado, él era mucho más que inglés, como acabo de señalar, por viajes, pero también por formación, por idioma, por todo. A veces incluso en su escritura, que es una escritura muy difícil, es muy difícil de traducir, porque a veces no sabes si está escribiendo en un inglés mezclado con alemán o cómo está escribiendo, pero tiene un inglés extraño, muy complicado de traducir.
El caso es que es un poco confuso, denso, ¿eh? Yo creo que eso tiene que ver también con que desde muy pequeño aprendió muchos idiomas y probablemente pensaba y escribía como si se pudiera pensar y escribir en varios idiomas a la vez mezclados, ¿no? O sea, una cosa muy extraña. Luego, por otro lado, como intelectual era un personaje curioso porque tenía mucha formación histórica, mucha formación filosófica, pero era una de esas personas que es, yo creo que, es de, que era demasiado erudita y que tenía demasiada formación. Tenía más formación o más erudición de la que podía digerir. No sé si habéis conocido alguna vez a estos grandes profesores que saben mucho pero nunca han escrito casi nada, ¿eh? Y que es maravilloso escucharlos, pero que muchas veces viven en una confusión brutal, fruto de una escasa capacidad de sintetizar, de resumir, o quizá de un conocimiento excesivo que hace muy difícil decir algo sencillo, ¿no? o algo sintético. Entonces, Acton era un poco así. Como Isaiah Berlin, también es un personaje que nunca escribió un gran libro. Se pasó toda su vida preparando una macrohistoria de la libertad que quería escribir, que nunca escribió. Nunca. Dejó cientos y cientos y cientos de fichas, una grandísima correspondencia, como todos los personajes del 19, que a nosotros nos es fenomenal, para trabajar con él, y dio muchas conferencias, como Isaiah Berlin, que sabéis que pues básicamente los libros que conocemos de Isaiah Berlin son recopilaciones de ensayos y de conferencias, que no se publicaron, no se concibieron nunca como un libro, ¿eh? Acton era un poco así, un mundo académico, por lo tanto, e intelectual muy diferente al nuestro. Como católico inglés es muy importante tener en cuenta, para algunas cosas que voy a decir ahora después, que, como os decía, en Inglaterra los católicos eran una minoría, pero eran una minoría que había crecido notablemente a partir de los años 20, años 10, años 20, el 19, porque curiosamente la Revolución Francesa y el mundo posrevolucionario había generado un cierto incremento de la presencia de los católicos en Inglaterra, pero un incremento muy importante. Ahora no me acuerdo de los datos, pero podemos hablar a lo mejor de haberse multiplicado por más de 10 o 20 o probablemente más. O sea, el catolicismo creció, yo creo porque en la Inglaterra antirrevolucionaria y antinapoleónica, en la Inglaterra burkeana, en la Inglaterra, digamos, estable del primera mitad del 19, pues a pesar de la discriminación en la que vivían los católicos, pues era un lugar que probablemente para ellos resultó cómodo. Luego, por otro lado, cuando Acton era muy jovencito, un poquito antes incluso, se produjo en Inglaterra una escisión importante, muy sonada, dentro de la Iglesia anglicana y dentro de un grupo de intelectuales, el movimiento de Oxford, que dio lugar a un grupo de los llamados tractarianos que acabaron abandonando el protestantismo y se pasaron al catolicismo, incluyendo muy importantes figuras intelectuales del momento. Con lo cual el mundo religioso, filosófico, británico estaba movidito, ¿eh? Estaba convulso. Cuando Acton, con veintipocos años, empieza a hacer 30, empieza a hacer su aparición en algunas de las publicaciones del catolicismo inglés, que estaba dividido entre un catolicismo más reformista y liberal y un catolicismo más ultramontano o más doctrinario o más papista, en el que hace su aparición un Acton muy joven. Ese catolicismo, ese mundo católico que había crecido en la Inglaterra del 19, hay que tener en cuenta para entender a Acton que era un catolicismo que estaba acostumbrado a una cierta mentalidad defensiva, a diferencia del catolicismo italiano, el español o diríamos también incluso el francés. El catolicismo inglés estaba acostumbrado a reivindicar, yo diría, que la tolerancia y la no discriminación, en la medida en que, como supongo que sabéis, pues los católicos estaban discriminados en Gran Bretaña, hasta algunas reformas legislativas que se producen a comienzos de los años 30, que los permiten poco a poco ir eliminando trabas, aunque todavía perduraron durante mucho tiempo algunas trabas importantes, como por ejemplo el acceso a las dos grandes universidades estaba vetado para los católicos porque tenían que rellenar un formulario en el que tenían que contar su confesión religiosa, y si era la católica, pues no podían entrar. De todas maneras, hubo un acta de emancipación en los años 30 que representó un cambio muy importante para los católicos. Ese acta de emancipación o de disminución de la discriminación se hizo con la condición, podríamos decir, de que los católicos, digamos,
se comprometían a ser leales a la corona y a las instituciones inglesas. Porque el problema en Inglaterra es que los católicos eran vistos como una amenaza a la podríamos decir ahora, eran vistos como antipatriotas en la medida en que se consideraba, dentro de la larga tradición anticatólica, que ellos estaban antes dispuestos a cumplir antes con los dictados de Roma que no con lo que dijera el gobierno y las instituciones y la corona británica. Entonces, claro, eran vistos siempre como ciudadanos sospechosos de ser, digamos, infiltrados de un poder extranjero. Entonces, claro, para los católicos la emancipación se produce porque ellos de alguna forma consiguen demostrar su compromiso con su condición británica por encima de la de católicos romanos. Entonces, esto es muy importante para Acton porque él era muy amigo de Gladstone, del premier, de las figuras más importantes del mundo, bueno, primero del mundo pilita, que luego se convierte en el jefe de los liberales, pues un personaje muy importante en la política inglesa del 19. Y él, como amigo de Gladstone, pues claro, él siempre andaba tratando de que quedara bien claro que su condición de católico no era una amenaza para su lealtad a las instituciones y a las leyes británicas y a la corona británica, leyes y corona británica. Esto es importante porque, claro, no tiene nada que ver con un católico de otros países. Es decir, él allí no tenía que preocupar, o sea, él allí no era un católico que tuviera que discutir con otros sectores del mundo británico sobre la separación entre la Iglesia y el Estado, porque allí la Iglesia católica no era ni mucho menos hegemónica, al contrario, la unión entre Iglesia y Estado era entre la Iglesia anglicana y el Estado y la corona. Él tampoco era en Inglaterra un católico que tuviera que hacer especial profesión de fe antiliberal, en tanto en cuanto en Inglaterra, pues bueno, la revolución o el miedo o el peligro de la revolución no se había vivido de la misma forma, ¿vale? Entonces, esto es importante. Él, por último, bueno, por último, en esta reseña general inicial, era un personaje que, desde el punto de vista de la tradición de pensamiento político, pues tenía conexiones importantes con lo que solemos considerar como la tradición del liberalismo Whig, o con la tradición Whig. Es decir, que él estaba, su pensamiento, muchas de sus ideas tienen que ver con esa corriente o tradición de pensamiento importante en el mundo británico desde la Gloriosa en adelante, que había ido consolidando la idea de que la libertad solo es posible en un entorno institucional en el que el poder esté controlado o limitado. De tal manera que no puede haber libertad si no se garantiza que el poder tiene barreras para evitar una concentración abusiva o excesiva del poder. Entonces, eso convertía a Acton en uno de los representantes, aunque yo no sé si de manera clara, pero bueno, uno de los un posible representante, una persona cercana a la tradición liberal Whig. Por otro lado, para que os hagáis una idea de la importancia de Acton, si bien en España es, ya digo, muy poco conocido, pues Hayek, por ejemplo, lo consideraba uno de los pensadores liberales más importantes del XIX y lo ponía, yo creo que de forma quizá exagerada, a la altura de Tocqueville. ¿O será que yo le tengo mucho respeto y mucho cariño a Tocqueville? En todo caso, es un personaje muy importante. Bien, antes de entrar en alguna cuestión sobre libertad y religión, que yo creo que os va a interesar, quiero señalar, aunque sea un poco así rápidamente, 5 o 6 elementos para que tengáis en cuenta antes de explicar algunas coordenadas fundamentales de la problemática de la relación entre catolicismo y libertad en el caso de Acton. Una es que Acton veía la historia como un progreso hacia la libertad, ¿no? Algo que a nosotros nos puede resultar hasta cierto punto chocante, pero que yo creo que no era extraño en su época, ¿no? Una visión de la historia como un devenir con un cierto sentido, no digo que fuera determinista, ¿no? Pero sí con un cierto sentido que había ido afianzando la libertad en el mundo occidental. De tal manera que para él lo que distinguía la historia occidental de otras
partes del mundo. Y lo que además hacía muy significativo la evolución histórica desde los orígenes del cristianismo hasta su época era ese progreso hacia la libertad. Entonces, esto me parece un primer factor importante para entender luego algunos elementos de la relación entre catolicismo y liberalismo en acto. Otro aspecto importante es que él estaba, yo creo, buena parte de sus textos muestran que él creía que las ideas tienen una vida propia, ¿no? Es decir, que las ideas no son una creación coyuntural de determinados individuos que viven y habitan en ellos y mueren con ellos, sino que él pensaba que las ideas tenían un desarrollo histórico, un crecimiento, casi como si fueran seres vivos, adquirían vida propia, y que esa vida propia era o estaba por encima incluso de los propios individuos, de tal manera que los hombres tenían la posibilidad de comprender ese desarrollo histórico de las ideas, de profundizar en ello, pero les sobrepasaba en términos temporales, ¿no?, y contextuales. De tal manera que él le daba mucha importancia a la labor del historiador como alguien que descubre ese desarrollo de las ideas en el tiempo y es capaz de explicar cuál es el significado de esas ideas y cómo se han ido gestando, ¿no? Quizás algo bastante alejado, diría yo, o con matices, alejado de una visión más de las ideas como elementos puramente contextuales y vinculados a una cultura, a un contexto momentáneo, a una forma de ver las relaciones sociales y culturales en un determinado momento. Por eso en Acton era muy habitual hablar de la idea de libertad o de otras ideas en términos, digamos, que atemporales completamente y con independencia de los contextos institucionales. Bueno, probablemente su visión del desarrollo histórico tenía que ver con una cierta idea de un desarrollo consecuente de ciertas ideas. O sea, que él pensaba que en la evolución histórica había una serie de ideas que habían ido caminando en un sentido que le daba a la historia un especial significado, ¿no? Y para él, el elemento central del desarrollo histórico de Occidente tenía que ver con cómo había progresado la idea de libertad. Y esto era fundamental en su forma de entender el catolicismo y el papel de la Iglesia, como voy a explicar ahora después. Otro factor importante es que Acton estaba muy alejado de cualquier posición que podríamos identificar con el realismo político, pues diríamos básicamente para entendernos con Maquiavelo y autores posteriores. Pero especialmente, pues yo diría que tenía una relación muy difícil con el autor de la República Florentina, ¿no? Es decir, con Maquiavelo y con la idea, digamos, fría y realista de explicación del poder, ¿no? Para él, la política solo se entendía con un alto contenido moral, que tenía que ver con su percepción, que voy a explicar ahora después, de la noción cristiana de conciencia, o cómo él entendía la noción cristiana de conciencia. Y bueno, diría también que hay otro factor en su análisis, antes de entrar en el tema, que es que Acton era un digno representante de la tradición inglesa antiabsolutista. O sea, que él era muy combativo en la crítica de la concentración del poder en manos de un monarca absoluto. Y consideraba que esa concentración del poder que había conducido a las monarquías absolutas y en cierto modo, como ahora después comentaré, la connivencia de Roma, de los estados papales, con esa concentración del poder absolutista a partir de finales del siglo XV, siglo XVI, para Acton había sido uno de los errores más importantes de la historia de la Iglesia católica. Bien, dicho todo esto,
¿cuál es la relación entre catolicismo, libertad religiosa, poder e iglesia? Bueno, Acton católico liberal. Bueno, Acton era un católico liberal, pero lo era con bastantes matices. Él intentó siempre ser tan católico como liberal. No quería que una parte de la ecuación predominara sobre la otra. Y yo creo que eso le generó muchísimas tensiones intelectuales y muchísimos problemas personales. A diferencia de otros católicos que a lo mejor subordinaban la condición liberal sobre todo a la católica, o otros liberales que eran sobre todo liberales y solo en parte católicos, pues él quería que ambas partes de la ecuación fueran perfectamente compatibles y que encajaran. Y esto pues fue muy traumático, tanto en el terreno intelectual como en el terreno personal a lo largo de su vida. Y yo creo que si fue posible, fue en gran medida por estas condiciones que os he contado, de la vida que llevaba, por su formación, por su condición de británico, por sus amistades, etc. En 1879, cuando ya estaba bastante mayorcito para la época, aunque todavía lejos de su muerte, que se produciría mucho tiempo después, él escribió a una amiga, le estaba hablando acerca de su trayectoria y le decía: esta es la historia de un hombre que comenzó creyéndose un católico sincero y un liberal sincero, que por tanto renunció a todo en el catolicismo que no fuera compatible con la libertad, y a todo en la política que no fuera compatible con el catolicismo. Es decir, que él estaba convencido de que era posible equilibrar la relación entre catolicismo y liberalismo haciendo renuncias. Es decir, eliminando la parte de la ecuación que impedía compatibilizarlo. A mí me parece que esto ya lo que muestra es que él era muy consciente de que esa compatibilidad era muy complicada si no se producían las renuncias. Es decir, que había que entender el catolicismo de una determinada manera para que fuera compatible con el liberalismo. Y había que entender el liberalismo de una determinada manera para que fuera compatible con el catolicismo. ¿Cómo se producía esa compatibilidad en Acton entre libertad y religión? Bueno, pues desde el punto de vista de la experiencia vital fue muy, muy, muy problemático. Él, siendo muy jovencito, para nuestros parámetros, no para los de la época, participó activamente en el Concilio Vaticano I. En el Concilio de 1870, ¿no? Y estuvo allí participando, digamos, en todas esas preparaciones complejas, llenas de elementos, yo creo que un poco conspirativos, no tanto de debate como le hubiera gustado a él, sino un poco de conspiración y de presión diplomática para conseguir que Pío IX no llevara adelante el propósito de aprobar la declaración de infalibilidad papal. Claro, porque para él, como para una parte significativa de los católicos, que yo no sé si llamarlos liberales, sino más bien reformistas, porque no todos sean estrictamente liberales, para ellos la aprobación de la declaración de infalibilidad significaba que la Iglesia daba un paso definitivo en un camino que había empezado unos pocos años antes, con elementos muy importantes como la declaración del sílabus, que la alejaba por completo de la tradición de las libertades modernas y hacía muy difícil desde su punto de vista conciliar la relación entre los católicos, el mundo católico y la evolución de las monarquías constitucionales, allí donde se estaba produciendo esa evolución liberal constitucional. Como sabéis, bueno, no sé si lo sabéis, pero bueno, en 1800, a finales de los años 60 y 1970, claro, el Papa vivía una situación que algún autor ha llamado de mentalidad de sitio, ¿no? De sitiado, ¿no? La situación de la Iglesia era muy complicada por el avance de la unificación italiana, por la desaparición de la soberanía territorial de los estados papales y por además el hecho de que a partir de las revoluciones del 48, pues la Iglesia había vivido pues una explosión, digamos, de una división cada vez más potente en muchos países europeos que enfrentaba a los católicos con una visión del liberalismo que lo hacía muy anticlerical. De tal manera que la Iglesia se había instalado, muchos sectores del catolicismo se habían instalado en una posición defensiva.
De tal forma que, bueno, lo de ser antiliberales también para ellos era una forma de sobrevivir en un mundo que consideraban hostil, donde las libertades modernas pues conducían a una desintegración de cómo ellos concebían el papel del Estado en la cultura, la influencia de la religión en la moral, la preponderancia de la Iglesia como un centro fundamental de producción de valores y de pautas de comportamiento. Entonces, en esa mentalidad de una institución sitiada y en donde el progreso de la ciencia y de la razón para muchos sectores se veía como incompatible con la religión. Entonces, frente a eso, hay un sector importante que durante el concilio intenta que la Iglesia no se atrinchere, ¿no?, frente a las libertades modernas. Pero en ese sector en el que está Acton, pues fracasa. Acton tuvo un papel muy importante, a pesar de lo jovencito que era, porque como era amigo de Gladstone, presionó mucho a Gladstone para que el gobierno británico influyera sobre el gobierno francés y el gobierno francés a su vez impidiera la declaración de infalibilidad. Es decir, ahí en el concilio no era una cuestión simplemente de discusiones teológicas y de discusiones intelectuales, sino que había auténticas presiones diplomáticas y políticas. Fracasó en esto, se marchó desencantado del concilio, pero no se separó de la Iglesia, no se marchó de la Iglesia. Su maestro en Alemania, un teólogo muy famoso, Ignaz von Dollinger, sí abandonó la Iglesia Católica y formaron ahí una especie de grupo de católicos cismáticos, ¿no? Pero Acton nunca lo hizo. En todo caso, en el Concilio Vaticano se aprobó esa declaración de infalibilidad. La infalibilidad, lo que significaba para Acton y los católicos reformistas, como decía antes, es un desafío a la relación, digamos, tranquila y conciliadora entre los católicos y los regímenes liberales europeos. Porque la declaración de infalibilidad suponía convertir al Papa en una figura incuestionable desde el punto de vista dogmático, cuya palabra, cuyos dictados no podían ser sometidos a discusión, de tal manera que para ellos la declaración de infalibilidad significaba que los no católicos los vieran nuevamente como sujetos de una disciplina exterior o de una observancia exterior que los impedía ser plenamente responsables con cada uno de sus instituciones nacionales, ¿no? Entonces, bueno, la declaración de infalibilidad fue un durísimo golpe para los católicos reformistas, incluyendo Lord Acton, y él lo interpretó de una forma que yo creo que explica muy bien su condición, su intento de ser católico y a la vez liberal. Para él la declaración de infalibilidad significaba la culminación de una interpretación equivocada, del papel del papado. Para él no era algo solamente coyuntural, sino que era el resultado de una forma de entender la historia de la Iglesia en la cual el Papa estaba por encima del resto de los miembros de la comunidad eclesiástica. Él, sin embargo, lo que sostenía era que la Iglesia era una comunidad de discusión y que el Papa no podía dictar doctrina, elaborar doctrina, publicar doctrina, sin tener en cuenta la opinión del resto de esa comunidad. Entonces yo creo que tenía una visión más conciliar de la Iglesia, más abierta, más de discusión interna, y chocaba con ese proceso, digamos, de centralización que representó ese periodo del papado frente a lo que ya digo que eran básicamente las amenazas de un liberalismo que se entendía como anticlericalismo. Acton no veía el liberalismo como una amenaza para la Iglesia, ahora voy a explicar por qué. Al contrario, para él el liberalismo no habría existido sin la Iglesia y sin el cristianismo. Pero para muchos de los que estuvieron en ese concilio era todo lo contrario. Entonces, Acton pensaba, y así lo escribió en algunos de sus textos más conocidos, que la Iglesia había sido un factor fundamental en el progreso hacia la libertad. Y que cuando la Iglesia no había entendido ese desarrollo de la libertad, se había equivocado. Es decir, cuando la Iglesia había sido aliada
de la concentración del poder, la Iglesia estaba, había estado trabajando contra su propio significado y sentido. De tal manera que para él el concilio y la declaración de infalibilidad como el sílabus eran, como os digo, un paso más en un camino equivocado de que vinculaba a la Iglesia, por una razón puramente defensiva y equivocada, a una idea, digamos, de confusión de Iglesia y Estado que no amparaba el concepto de libertad cristiana. Es decir, que para Acton la Iglesia tenía que trabajar en la separación de la Iglesia y del Estado. La Iglesia tenía que ir por un camino en el cual no dependiera del poder político para defender sus creencias, para defender sus ideas, sus doctrinas. La Iglesia tenía que haber comprendido que en el origen del cristianismo había un elemento fundamental que hacía imposible que la Iglesia estuviera vinculada a ninguna forma de concentración del poder abusiva. Bien, ¿cuál es la cuestión capital por la que Acton pensaba que era posible conciliar catolicismo y liberalismo? Pues porque él creía que la libertad individual se había desarrollado en Occidente gracias al cristianismo. O sea, él no pensaba que catolicismo y liberalismo fueran compatibles porque se pudiera encontrar un punto de encuentro. No, es que él lo explicaba de tal manera que para él la libertad de los liberales, la libertad del liberalismo, era el fruto del cristianismo. ¿Por qué? Pues porque él pensaba que el cristianismo había introducido algo que no existía en el mundo antiguo y que había marcado la diferencia de la historia occidental. Eso que había introducido el cristianismo era básicamente una noción de conciencia, una noción cristiana de conciencia. De tal manera que, gracias al cristianismo, según Acton, el hombre había cobrado conciencia de la posibilidad de actuar por sí mismo en el mundo, es decir, con plena libertad, entendiendo la diferencia entre el bien y el mal. Es decir, el cristianismo había aportado una noción moral al individuo haciendo que esa noción le permitiera ser libre. Es decir, o dicho de otra manera, la libertad del individuo solo era posible porque el cristianismo le había abierto el camino a diferenciar entre el bien y el mal, es decir, actuar como un sujeto responsable. Responsable desde lo más interno de su conciencia. O sea, para Acton probablemente la conciencia tenía una dimensión racional. No era incompatible la dimensión racional con la dimensión de la fe. Se tenían que complementar, porque él consideraba que la razón no podía ser un obstáculo, el progreso racional, el progreso científico no podía ser un obstáculo para la fe, porque si no, algo estaba mal concebido en el entorno de la fe. Dicho de otra forma, para Acton, el cristianismo había dado entidad moral al individuo, y al darle entidad moral, al permitirle distinguir entre bien y mal, le había puesto ante la enorme responsabilidad de actuar conforme a su conciencia. Solamente a partir del cristianismo el individuo había sido de alguna forma liberado de las cadenas de la sujeción a lo colectivo y había podido ser un ente individual responsable, ¿no? Ahí hay ciertos elementos que a mí me recuerdan aunque no tiene nada que ver, a la idea explicada por Constant de la libertad de los modernos y de los antiguos, pero sí por lo menos en esa idea, digamos, de que para Acton el cristianismo había colocado al individuo en la dimensión de la libertad de los modernos de Constant, en el sentido en el que, el individuo estaba, gracias a la noción cristiana de conciencia,
había conseguido liberarse de su dependencia del grupo, de su dependencia de una libertad colectiva. Entonces, la libertad, gracias al cristianismo para Acton, la libertad era entendida en términos estrictamente individuales. Es decir, yo soy dueño de mi destino porque yo tengo que afrontar continuamente la responsabilidad de elegir. Y esa responsabilidad de elegir está vinculada a mi conciencia cristiana del bien y del mal. Entonces, claro, para Acton, ser cristiano significaba tener garantizado el ejercicio de esa libertad de conciencia. Entonces, claro, él identificaba el cristianismo con la garantía de la libertad, de esa libertad de conciencia. Entonces, claro, no podía haber incompatibilidad entre la historia de la libertad y el cristianismo, porque él pensaba que la libertad no habría progresado sin esa noción cristiana de la conciencia. Hasta el punto de que, según él, el cristianismo había permitido separar la religión de la política. Había permitido, con la frase aquella famosa de dar al César lo que es del César, ¿no?, había permitido poner la fe en un terreno distinto al de la política, convirtiendo el ámbito del poder y de la política en una garantía de ese progreso de la libertad de conciencia. Entonces, claro, él te contaba la historia del cristianismo como la historia del progreso de la libertad. Un progreso de la libertad con subidas y bajadas. Para él el periodo, digamos, hay un periodo muy importante de ascenso que se prolonga durante buena parte de la Edad Media y, curiosamente, en la última parte de la Edad Media entra en un descenso. ¿Por qué? Pues porque él entiende que a finales de la Edad Media, a comienzos de la Edad Moderna, la Iglesia comete el error de identificarse con la centralización del poder en las monarquías absolutas y con la construcción de estados absolutos y con una cierta doctrina del poder, digamos, maquiavélica. Entonces, claro, para él, lo que nosotros llamamos historia moderna, siglos XVI y XVII, representan un peligro en la evolución de esa noción cristiana de libertad, porque vinculan a la Iglesia al Estado, a la monarquía, y, según él, de forma equivocada, generan en los cristianos una noción equivocada de que la fe solo puede defenderse si está vinculada al poder político, si el poder político es una garantía de la fe en términos de exclusión de otras creencias. Entonces, claro, él no es que quisiera compatibilizar su catolicismo con el liberalismo, sino que los veía como parte de un desarrollo común. Es decir, para él, el liberalismo nunca habría existido si el cristianismo no hubiera sentado las bases que hubieran hecho posibles esa autonomía moral del individuo. Y, a su vez, esa autonomía moral no hubiera llevado a la necesidad de establecer instituciones que protegieran al individuo del abuso del poder. Claro, entonces, tal y como lo contaba, las instituciones típicas del progreso liberal en Gran Bretaña eran el resultado de una noción cristiana de limitación y control del poder. O sea, no podía haber incompatibilidad. Y si la había, es porque la Iglesia se equivocaba en el desarrollo histórico al vincularse al absolutismo o al sobreactuar en el ámbito de su papel temporal, ¿no? Entonces, bueno, Acton, yo creo que, derivado de esto, pues, como os decía, tenía una noción de la Iglesia más conciliar, más abierta, más reformista, menos jerárquica, en la cual los católicos pues pudieran acomodarse gracias al debate y al progreso intelectual, pudieran acomodarse al propio progreso científico. De tal forma que para él lo que estaba produciéndose a lo largo del XIX no era un riesgo para la fe católica. La razón y el progreso científico no representaban un riesgo, podrían representar un desafío, pero no un riesgo de desaparición. La Iglesia necesitaba espacios de libertad, al igual que la ciencia. Y si la ciencia y el progreso y el desarrollo de la razón cuestionaban ciertos aspectos de la fe, pues probablemente diría Acton, a lo mejor es que esos aspectos eran equivocados, ¿no? Bueno, en ese sentido, para él, el protestantismo había contribuido a la vinculación entre absolutismo y religión. Y en esto era meridianamente claro, porque el protestantismo lo que había hecho es reforzar los vínculos entre el principado, entre los príncipes
y el, entre el poder, en definitiva, temporal y el poder espiritual. Por último, para terminar, comentar lo siguiente. Cuando pasó el concilio, cuando terminó el concilio y él regresó a Inglaterra, él tuvo que hacer frente, no en el terreno intelectual, sino en el terreno práctico, a lo difícil que era conciliar catolicismo y liberalismo. Es decir, aunque él tuviera más o menos una cierta idea de que, como acabo de explicar, de que libertad y cristianismo estaban entrelazados y que en buena medida el progreso de la libertad no habría existido sin la noción cristiana de conciencia, luego en la práctica la compatibilidad era muy complicada. Entonces, cuando él volvió a Inglaterra, su amigo Gladstone publicó un artículo, un texto, que tuvo una gran circulación y que supuso un duro golpe para Acton y para buena parte de los católicos ingleses reformistas, porque en ese texto, en ese papel, Gladstone venía más o menos a decir que la lealtad de los católicos a la corona británica se había roto al aceptar la declaración de infalibilidad. Es decir, que lo que había pasado en el concilio volvía a o sea, demostraba que quizás los ingleses se habían equivocado emancipando a los católicos, se habían equivocado restringiendo las limitaciones que mantenían, digamos, controlado al mundo católico, y que el mundo católico volvía a representar una amenaza. Algo de razón tenía, en el sentido de que el sector mayoritario del catolicismo inglés pues era ultramontano y era partidario de lo que había pasado en Roma, y Acton y el grupo liberal reformista eran minoritarios. Acton contestó, aunque era su amigo y aunque estaba en una situación muy delicada, Acton publicó unas cartas respondiendo. Y ahí en esas cartas se ve la situación tan difícil en la que estaba colocado un personaje que quería ser católico y liberal en ese contexto de la década de los 70. Porque, claro, por un lado, él no podía decir abiertamente que la decisión de Roma había colocado a los católicos liberales ingleses en un punto de no retorno. Sin embargo, sí que se atrevió a decir que él, como católico, no se veía obligado a cumplir con los dictados de Roma cuando Roma se equivocaba. Que eso no significaba que fuera a abandonar la disciplina de la Iglesia, que eso no significaba que se fuera a marchar de la Iglesia, pero que él tenía claro que en otros momentos de la historia, como en ese, el papado se había equivocado. Y que si se equivocaba, la condición de católico no significaba comulgar exactamente con lo que decía Roma. Entonces, claro, al decir esto, se colocó en una situación muy delicada con el máximo representante de la Iglesia en Gran Bretaña, que abiertamente le pidió que diera explicaciones sobre su ambigüedad y que explicara en público, o bien que se retractara o que explicara en público si él se consideraba un católico leal a Roma. Por otro lado, su posición quedó en una situación muy difícil frente al mundo del liberalismo británico no católico, porque claro, él abiertamente no rompió con Roma. Es decir, aunque criticó la posición del papado y la declaración de infalibilidad, él no dijo que a partir de ese momento fuera incompatible la Iglesia de Roma con la evolución de las libertades modernas, cuando evidentemente la declaración de infalibilidad y todo lo que había ocurrido en los años anteriores hacía muy difícil la conciliación de la Iglesia con el mundo de las libertades modernas, con el mundo, aunque solo fuera del concepto, digamos, de libertad religiosa. Y sobre todo porque Acton no defendía la libertad religiosa como algo instrumental, no lo defendía como un principio que le permitiera, como una minoría en Gran Bretaña, defender que el Estado no les discriminara. No es que se acogiera a la libertad religiosa de manera oportunista, sino que para él libertad y religión cristiana eran parte de lo mismo. Si afirmaba eso públicamente, pues una posición consecuente a lo mejor habría sido la de su maestro Dollinger, que era abandonar la Iglesia, pero él nunca quiso abandonar la Iglesia. Sin embargo, yo creo que a partir de mediados, finales de los 70, Acton se fue alejando.
notablemente, y las publicaciones que habían sido minoritarias pero muy activas en el mundo católico inglés defendiendo la conciliación entre liberalismo y catolicismo, pues fueron perdiendo peso. Y es que hay que tener en cuenta que Acton, por ejemplo, había sido explícitamente, por ejemplo, muy crítico con el papel de la Inquisición, muy crítico con la relación entre Iglesia y persecución religiosa, muy crítico con la relación entre Iglesia y absolutismo. Y claro, yo creo que a partir de un momento dado no abandonó la Iglesia, pero decidió entrar en un terreno o en un camino en el cual no tuviera que significarse tanto públicamente. Es decir que, en definitiva y para terminar, ser católico y ser liberal a la vez le obligó a andar en una cuerda floja en la que se enemistó con algunos de sus amigos del mundo liberal inglés, no católico, y a la vez se enemistó con todo el sector mayoritario y ultramontano del catolicismo inglés. Con lo cual, pues bueno, al igual que otros católicos liberales, pues su posición pública, con independencia de que su posición intelectual él la tenía muy clara, su posición pública no fue sencilla. O sea, que fue en buena medida un destino trágico y un destino complicado, el de la relación entre catolicismo y liberalismo, hasta, como sabéis, ya muy bien entrado el siglo XX. Bueno, ya sé que ahí me puedo quedar. Muchas gracias, Manuel. Gracias por haberte adaptado también a la pregunta, que ya sabes que no siempre el invitado lo hace, porque no es fácil entender lo que se pide, y en este caso era exactamente esto lo que queríamos, y porque, sobre todo porque es una ayuda para entender un problema que es difícil y cómo él en su vida encarnó un problema que encarna también una tensión política, la del liberalismo y el catolicismo. O sea, que es que él sufrió porque se tomó en serio un problema que iba mucho más allá de él. Has tocado un montón de claves que me imagino que desde algún punto o desde el otro querréis afrontar y seguir comentando. Tenemos un poquito menos de media hora para el coloquio y ahí media en punto terminamos, ¿vale? Para ser respetuosos con la libertad y con la puntualidad. Bueno, quizás sobre eso ahora, últimamente lo tiene más reciente Armando que yo, casi, sobre el tema del nacionalismo, porque es sobre lo que le hemos pedido que escriba para esto que os comentaba al principio. Pero bueno, él, si no, que matice o que añada. Yo creo que en el caso de Stuart Mill, la parte del nacionalismo la conozco menos, pero en el caso de Acton, la relación de Acton con el nacionalismo es difícil de explicar, porque yo creo que él se dio cuenta pronto, como buen liberal y como individuo cosmopolita, de que el nacionalismo, el ismo, el nacionalismo como una identidad de combate que asocia la identidad de la nación con la construcción de un Estado único o que asimila Estado y nación, implicaba riesgos muy grandes, ¿no? Él, yo creo que, como buen liberal del 19, creía que era posible compatibilizar el sentimiento de identidad nacional o de pertenencia cultural, podríamos decir, a una idea de nación con una cierta pluralidad dentro del Estado. Es decir, yo creo que para él el modelo ideal era la monarquía dual, la monarquía austrohúngara. Un lugar donde dentro de un mismo Estado pudieran convivir distintas identidades, ¿no? Y él comprendió, a partir de un determinado momento, que la identificación abusiva de la nación con una identidad cultural excluyente, y a su vez que esa identidad nacional excluyente se tradujera en la construcción de un Estado propio por cada una de esas naciones, pues iba a sembrar las bases de un conflicto muy importante, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que fue un hombre de su tiempo, pero a la vez alguien sobrepasado por su tiempo. O sea, que el nacionalismo caminaba con pasos firmes hacia el mundo del siglo XX, y yo creo que Acton no terminó bueno, vio los riesgos, pero no terminó de comprender el impacto que eso tendría en el siglo XX.
de ninguna forma me da la sensación de que Acton asociara la nación con un concepto que no, vamos, para él la nación no podía ser otra cosa, en todo caso, que una identidad que no tenía por qué ser absorbente en términos políticos, ¿no? De tal forma que, bueno, para él lo decisivo era la configuración institucional de las libertades en el marco de un Estado, y dentro de ese Estado podían caber distintas percepciones de identidad. Probablemente porque él, en su propia experiencia vital, no concebía una forma de ser inglés o una forma de ser francés o una forma de ser alemán excluyente, ¿no? Yo creo que más bien él era representante, como he dicho antes, de una tradición liberal en la cual lo fundamental era la limitación del poder y la autonomía individual. Y dentro de su noción cristiana de libertad, pues la separación de la Iglesia y del Estado. Pero eso lo hacía muy peculiar, y no todos los... Es decir, no hay un único liberalismo, o no hay una única forma de entender el liberalismo según los ingredientes que cojamos, ¿no? ¿Qué le gustaba a Hayek de Acton? Pues probablemente lo que le gustaba a Hayek de Acton era esa tradición, digamos, empirista, ¿no? Colocarle una especie de tradición empirista en la que, bueno, pues había un poquito de Hume, un poquito de Burke, un poquito de distintos, aunque la relación de Acton con Burke también es complicada, pero, o del Acton joven y del Acton adulto, va cambiando. Pero claro, yo creo que ¿por qué desde un cierto ámbito del liberalismo hayekiano, podríamos decir, se reivindica Acton? ¿Se reivindicó Acton? Pues porque se le reivindicaba dentro de esa tradición especie empirista, en la cual el liberalismo no era una tradición doctrinaria, no era una tradición más a la continental, a la francesa, que desembocaba en la utilización del poder político para la transformación de la sociedad y de las instituciones, sino que era mucho más respetuoso con la evolución de la institución, entendía más la libertad como un desarrollo histórico, en el cual tú, en definitiva, supongo que es lo que le gustaba a Hayek, tú no puedes construir el mundo a partir de cero, sino que tienes que asumir que hay un desarrollo institucional histórico no determinado, no fácilmente racionalizable o ni siquiera racionalizable, y que entonces en ese desarrollo histórico la libertad se va afianzando con subidas, bajadas, pero no es el fruto de un proyecto racional humano, no hay una construcción racional, no hay un constructivismo racionalista. Ahí hay una reivindicación de Acton desde el punto de vista liberal. Luego, por otro lado, está claro que se recupera Acton después de la Segunda Guerra Mundial, a mi juicio, porque se hace sobre todo más en el mundo norteamericano, porque bueno, después de la era de las tiranías, después de los totalitarismos, después de del difícil incluso papel de la Iglesia Católica en el ascenso del fascismo en Italia y demás, pues Acton es un personaje al que merece recuperar Acton es una forma de recuperar una visión del catolicismo que sea compatible con el mundo de las libertades modernas, en el cual la posguerra está ya afianzándose, y aunque todavía tardará en llegar Vaticano II y ciertos cambios en la Iglesia, pero bueno, estamos ya abriendo ese camino. En España, por ejemplo, lo que os contaba de estudios políticos, pues bueno, también dentro de la dictadura es una manera de moderadamente y en ciertos ámbitos intelectuales recuperar una visión del catolicismo no vinculada al tradicionalismo. Si yo me pongo a hablar de Acton en los años 50, si yo traduzco y edito a Acton en los años 50, aunque no lo diga abiertamente, estoy abriendo otros caminos de interpretación de la relación entre catolicismo y política, catolicismo y Estado, que no es el que se deriva del contexto en el cual el catolicismo ha quedado vinculado a la guerra como cruzada, ¿no? Entonces, pues bueno, estoy haciendo ahí, abriendo un campo que me permite hablar de la necesidad. Luego, por ejemplo, pues bueno, también tenemos a Termes reivindicando a Acton desde una óptica más, digamos, una óptica cercana al Opus y a una cierta interpretación liberal del catolicismo como representante de la tradición Whig, ¿no? Bueno, pues ¿por qué? Pues también por esa necesidad, digamos, de vincular al catolicismo. Es decir, que bueno,
En Acton pues puedes encontrar distintos recursos. ¿Cómo estaría hoy? Pues yo creo que esa es una pregunta muy difícil. Él era muy combativo intelectualmente, tenía un carácter complicado, no era una persona que se callara ante ciertos debates, no se mantenía al margen. Pues yo creo que habría visto, por ser un poco polémico y presentista, habría visto con mucho estupor la evolución del Partido Conservador en los últimos años, en británico me refiero. Yo no creo que fuera Tory, no sé si sería un Lib Dem, bueno. Y luego, por otro lado, era muy antisocialista en el comienzo del marxismo y del socialismo, pero porque eso él lo veía como una deriva peligrosa de democratización del liberalismo. O sea, de introducción de un criterio de demagogia y de populismo en el liberalismo, que eso pues es otra deriva, bueno, más complicada. En eso era muy diferente a Tocqueville. Yo creo que él no consideraba que la igualdad fuera uno de los rasgos de la modernidad, sino que más bien era un riesgo, un peligro. Y hay una cosa que quería añadir, no sé cómo... ¿Qué te parecerá? Pero igual que Manuel ha descrito que Lord Acton habla de un círculo virtuoso entre religión y libertad, él también detecta que hay un círculo vicioso. Y él lo está viendo entre la tensión que hay entre el absolutismo y el ultramontanismo y un liberalismo nacionalista que viene de los afrancesados, de la revolución, que tampoco le gusta. Entonces él ve que lejos de ser adversarios que se contrapongan, lo que hacen es retroalimentarse. Entonces resulta que por un lado se forma un bloque de la libertad que se defiende de la religión y por otro lado ve que hay una religión que se defiende de la libertad. Entonces, claro, unos ven que es una religión contra la libertad y entonces se atrincheran más y los otros ven que es una libertad que se defiende de la religión y se atrincheran más. Entonces, ¿cómo se atrincheran los unos y los otros? Unos haciéndose radicalmente anticlericales y entonces convirtiendo al Estado en una religión, lo cual es el nacionalismo, y él es muy, muy, muy duro contra el nacionalismo. Además es que es profético, por desgracia, porque es verdad que el nacionalismo iba por delante de él, todavía tenía mucho que ver, pero ya es la guerra franco-prusiana, ya empieza a cocerse un nacionalismo como lo que empezamos a ver hoy, y eso le aterra, pero también le aterra el atrincheramiento de la religión en el poder. Es decir, porque es que esto nos beneficia y porque esto no es vuestra historia. O sea, cuando la religión se alía con el poder para que el poder defienda la religión, malo para el poder y malo para la religión. Entonces, al igual que detecta el círculo virtuoso de la libertad y una historia de la libertad, que no es historicista, como tú decías, él también ve que hay un círculo vicioso en la relación entre la religión y el poder. Las analogías con la actualidad son evidentes en los dos lados, creo yo. También es verdad que él no vive en un país en el que el anticlericalismo tenga las manifestaciones que tiene en el arco mediterráneo. Y esto también es importante, lógicamente, porque, por ejemplo, claro, en la deriva de una buena parte del liberalismo español, pues va asociada al enfrentamiento con la Iglesia, y la Iglesia a su vez es un elemento que se aferra a una resistencia contra la constitucionalización de la monarquía. Claro, en Italia por otro lado está la unificación, es decir, él conoce esos contextos, pero claro, vive en un mundo políticamente muy diferente, ¿no? Que yo me entiendo porque antes has dicho que el concepto de libertad se desarrolla históricamente y tiene sus subidas y bajadas, y en la Edad Media sube, y no entiendo por qué la Edad Media sube si, como acabáis de decir, la Iglesia estaba totalmente vinculada al poder en la Edad Media. ¿Cómo puede ser que la libertad en la Edad Media suba si la vinculación era histórica? Pues porque la lectura que hace Acton es que durante las décadas centrales de la Edad Media y el comienzo de la Edad Media tardía se desarrollan, según él, una serie de contrapesos al poder y una serie de tradiciones que llamaríamos pues de participación, de aprobación de ciertas normas, de equilibrio entre sectores sociales, de progreso político en términos de limitación del poder. Eso tiene que ver con que hay una determinada época de la Edad Media en la cual las monarquías no son absolutas, sino que están mucho más limitadas por contrapoderes aristocráticos, contrapoderes de las ciudades, un mundo de poder fragmentado que impide la concentración abusiva del poder.
decir, la lectura que hace Acton de la Edad Media, que se parece, por cierto, mucho a la de los primeros liberales españoles de la Constitución de Cádiz, que es una reivindicación de las tradiciones constitucionales medievales como tradiciones constitucionales de antiabsolutistas. Entonces, que bueno, eso también lo encontramos en una parte, digamos, de lo que es el republicanismo liberal británico. Entonces, para él, claro, en la Edad Media todavía no se ha producido la concentración del poder en torno a monarcas, en torno a un monarca absoluto, sino que las monarquías están limitadas por tradiciones jurídicas, limitadas por asambleas representativas, limitadas por un mundo de poder fragmentado y disperso. Hay una cierta idealización del mundo medieval, ¿vale? Y entonces, en esa idealización del mundo medieval como un mundo medieval de poder fragmentado, pues la Iglesia para él todavía no es un instrumento, digamos, de connivencia con la concentración del poder. Sin embargo, a partir de finales del siglo XV y sobre todo durante el XVI y el XVII, pues para Acton lo que se está produciendo es una concentración del poder en manos de los monarcas tan abusiva, tan peligrosa, respaldada además por la Iglesia, que eso la aleja de la historia de la verdadera libertad cristiana.